A Juan Cantos, al Pimpi de Albacete. Yo lo primero que os tengo que decir es que ahora, bueno, hay mucha gente que quería venir, que no han podido, pero han querido mandar su saludo. Por lo tanto, aquí van a estar muchos profesionales, aficionados, amigos de Pimpi, que le van a saludar como si estuvieran aquí. Amigo Pimpi, ya que no puedo estar contigo en este homenaje tan merecido que te hacen tus amigos y compañeros, quiero decirte que me siento muy orgulloso de haber compartido contigo esos años en la profesión más bonita que existe, que es la tauromaquia. Siempre recordaré con mucho cariño a todos los compañeros, empezando por el maestro Dámaso González y por los compañeros Paco Barroso, Pepe González, Benito, Juan Luis Rodríguez, y un cariño muy especial a los que ya no están con nosotros, Antonio García y Julio González. Y perdón si me dejo a alguien. También quiero decirte que eres un gran profesional, un amante del mundo del toro, pero lo más especial para mí es que eres una gran persona. Quiero saludar a todos los que hoy te acompañan, en especial a tu mujer y a toda tu familia. ¡Viva el Pimpi de Albacete! Pimpi, la verdad es que no quería faltar a ese homenaje que te están haciendo tus amigos, y tú sabes que te tengo mucho cariño, que siempre me acordaré de que picaste el novillo de mi debut con picadores, un día tan importante para mi carrera, y solo mandarte un abrazo muy fuerte, que te mereces todo lo que te están haciendo y que nada, que te quita el puesto. Un abrazo. Querido amigo Pimpi, siguiendo las indicaciones que nos ha dado tu nieto, te mando desde aquí, desde Morata de Tajuña, desde mi sitio como comandante de puesto aquí en Morata de Tajuña, te mando un fuerte abrazo, mi reconocimiento. Y me parece que es muy, muy merecido que se homenajee a gente como tú, gente del toro que toda su vida la ha dedicado al toro y a la fiesta.
Además, nos conocemos del callejón de plazas manchegas como Albacete o Munera. Y siempre te he llevado en mi corazón y en mi pedestal como profesional taurino. Así que te mando un abrazo inmenso, fuerte, fuerte, fuerte. Y lamento no estar ahí en tu homenaje, pero las condiciones del servicio ahora, hasta que comience la temporada taurina, no me lo permiten. Así que, como fotógrafo, como guardia civil y como aficionado a la fiesta, te mando un abrazo y mi reconocimiento. Un beso para todos. Bueno, Pimpi, desde aquí mandarte un saludo. Me hubiera encantado estar ahí contigo, acompañándote en la comida, y decirte que pases este merecido homenaje, pues una buena tarde acompañado de todos tus seres queridos. Desde aquí, pues eso, mandarte un abrazo, y me hubiera gustado estar ahí contigo. Y después, como ha dicho Óscar, que una anécdota, pues la anécdota que tengo yo de estos dos últimos años es con el torero que voy, con López Simón, que lo que haces es tú cuando se quita la zapatilla decís: Rivas, este torero tuyo tiene un peligro cuando se descalza. Bueno, que te sigamos viendo muchos años por los callejones y un abrazo. Hola, Pimpi. Soy Julio Martínez y quiero mandarte un fuerte abrazo a ti y a todos los que te están acompañando esta noche en este merecido y cariñoso homenaje. Siento mucho no poder estar ahí por motivos de trabajo, pero mando un fuerte abrazo y mucho beso. Bueno, Pimpi, un saludo muy grande, aunque hoy no puedo estar contigo acompañándote, porque bueno, toreo mañana en Francia. Quería mandarte un mensaje de apoyo y de cariño, ¿no? Y sobre todo, bueno, por todo lo que eres, lo que significas en Albacete, por todo el apoyo que recibimos los profesionales tuyos y sobre todo las instituciones a la hora de colaborar, ya sea en algo benéfico o en algo que sea pro taurino. Así que nada, que me alegro mucho por este homenaje tan merecido que hoy estáis disfrutando ahí en Albacete. Que te deseo todo lo mejor y nada, que disfrutes mucho de tu familia, de tus amigos, este día tan especial y que nada, y que para arriba Pimpi y siempre Pimpi. Maestro, desde Valladolid le mando un abrazo. En la primera montada de un caballo tan parecido al mítico Rambo, que tantas veces toreó con él, y le mando mi enhorabuena por toda una vida dedicada al toro y al caballo. Pimpi, de tu amigo Emilio Huertas, por ser un fenómeno en la vida como picador y como persona, porque nos veamos muchos más años juntos en la plaza. Un abrazo muy grande, que lo disfrutes. Este homenaje te lo mereces. Muchas gracias. Nos sumamos, el equipo de Tendido Cero, a esa comida homenaje que estáis tributándole a Juan Cantos Pimpi de Albacete, picador grande donde los haya habido, persona entrañable con la que da gusto hablar cada vez que vamos a Albacete o en otras plazas donde nos encontramos con él, porque tiene una simpatía y un trato agradabilísimo. Un saludo, Juan, y todo nuestro cariño desde aquí, desde Tendido Cero. Juan, estamos preparando el programa, no podemos acompañarte, pero seguro que dentro de poco, cuando vayamos a Albacete, te daremos el abrazo en persona. Felicidades, te lo mereces. Hola, Juan. Desde aquí, desde mi casa, me uno a ese homenaje que te van a dar todos los compañeros. Espero que pases un buen día con todos tus compañeros, con tu familia, y que tengas el recuerdo de un compañero y amigo que fue Antonio Saavedra para ti. Te deseo todo lo mejor. Huito, que te lo pases bien y un fuerte abrazo. Venga, hasta ahora, Pimpi, monstruo, enhorabuena. Enhorabuena por este homenaje que vas a recibir hoy. Un homenaje creo que muy merecido, ¿no? Muy merecido por tu profesionalidad, por el amor al toro que le tienes y sobre todo por la clase de persona que eres. Y por mi parte, un homenaje súper merecido porque, yo qué sé, la verdad es que he toreado siempre muy a gusto contigo allí en esa plaza de Albacete que me encanta, que hace ya 3 o 4 años que no la piso, pero bueno, a ver si este año pudiera ser y pudiera escuchar otra vez a ese Pimpi allí pegando voces en ese patio de caballos y en ese callejón. Pero la verdad es que he toreado siempre a gustísimo contigo, con mucha armonía y muy bien, Pimpi, que sabes que te aprecio mucho, que siento el no poder estar ahí, me es imposible, pero que de alguna manera quería estar contigo, ¿no? Y te mando este mensaje, este saludo, que sabes que te aprecio, sin mariconeo, que tú sabes, la gente es muy mal pensada, sin mariconeo, pero que enhorabuena y que nada, a ver si este año podemos vernos. Venga, un abrazo. Un feliz día, en el día de tu merecido homenaje.
Estoy orgulloso de haber ido contigo de compañero a las órdenes del maestro, que fueron unas fechas muy felicitadas para nosotros. Y aunque estoy en Málaga, pero ahí tengo un trocito de corazón con vosotros y todo Albacete. Un abrazo y suerte, compañero. Pimpi, te mando un fuerte abrazo y un saludo y te deseo todo lo mejor. Y nada, decirte que aquí sigo entrenando, a ver si soy capaz de comprarte los dos percherones que llevamos hablando toda la vida, pero que me está costando la vida comprarlos. Así que pronto llegarán. Un fuerte abrazo. Juanito, qué gran compañero, el mejor compañero y amigo que he tenido en el mundo del toro. Un fuerte abrazo para ti, para toda tu familia, que es una gran familia, para todo el mundo del toro de Albacete y amigos de Albacete, que es una gran tierra. Un abrazo muy fuerte y tengo unos grandes recuerdos de todo. Un abrazo muy fuerte. Que te recuperes y te vaya la vida muy bien, Juan. Te aprecio muchísimo. Un abrazo. Hola, Juan. Me alegro mucho que te den este homenaje, que es merecido. Espero que estés bien. Y desde aquí, desde Madrid, desde tu casa, que es la casa de los Culleros, te mando un gran abrazo y enhorabuena. Juan, gracias. Te doy la enhorabuena porque me he enterado que te van a dar un homenaje tus amigos, los toreros de Albacete, por tu trayectoria. Te doy la enhorabuena y te doy un abrazo muy fuerte. Y le da un abrazo muy especial a ese monstruo que es Dámaso González, que es de las personas que yo más quiero en el toreo. A ver, dile, hola Pimpi, soy Bene. Hola Pimpi, soy Bene. Que tenga suerte y que sea enhorabuena, que ha llegado donde llegan los hombres. Un saludo. Y un abrazo. Un saludo y un abrazo. Un saludo y un abrazo muy fuerte para ti, venga. Pimpi, sabes que soy tu amigo y que además te quiero mucho. Y además te admiro una barbaridad, porque habrá poca gente que cuide tanto a los caballos de picar como lo haces tú. Eres una institución en esa tierra, tienes el cariño de toda la gente que te conocemos y ojalá que durante muchísimos años veamos a Pimpi pasar, venir, sufrir, disfrutar con lo que más le gusta, con la fiesta de los toros. Un abrazo muy grande, Pimpi. Para mi tocayo, para Pimpi, ese gran hombre que siempre ha estado salvaguardando sus caballos y que hasta el pie del cañón lleva toda su vida y muchos años que te quedan, Pimpi. Desde aquí te mando un fuerte abrazo de tu amigo José y que nos vemos mucho por las plazas. Mucho ánimo. Amigo Pimpi, te mereces lo mejor. Hoy no puedo estar porque labores ministeriales me obligan, pero mi corazón está ahí contigo. Si la Plaza de Toros de Albacete cumple la chata 100 años de historia, no es por el ladrillo que posea, sino por la calidad humana y las vivencias de muchas de las personas que han estado dándole valor. Y sin duda para mí una de las personas que va asociada a la chata pues es Juan Cantos el Pimpi. Y lo ha hecho porque desde novillero sin picadores, desde siendo el alguacil más joven, desde siendo picador y hasta que ha tenido su gran cuadra, pues el Pimpi siempre ha estado ahí presente. Muchas veces el picador pasa desapercibido, pero el Pimpi nos hace estar muy presentes y tenerlo muy presente, porque sus expresiones dentro de la plaza con esos gritos de ese caballo bonito, o qué picadores tan buenos, o que no le falte la alfalfa a don Samuel. Bueno, Pimpi, ¿qué quieres que te diga? Pues que te quiero mucho, lo primero, Pimpi, ya lo sabes. Que, bueno, me fastidia no poder estar contigo hoy, porque además me habéis avisado tarde, algunos que por ahí, pero bueno, yo sé que lo estáis haciendo con mucho cariño, que no ha podido ser. Yo, mira, Pimpi, te voy a decir una cosa. De todas nuestras vivencias, que hemos tenido muchas, y de todas nuestras cosas profesionales, que también gracias a Dios ha habido muchas, me quedo con mis siestas en tu barriga en la furgoneta, Pimpi. Y tú lo sabes, ¿eh? Sopa de caracol. Un beso, Juan, un beso. Hola, Pimpi. Me gustaría poder acompañarte el sábado en un día tan especial, en ese sentido y tan merecido homenaje que te van a dar en tu tierra.
pero como ves, pues estoy aquí en esta ciudad maravillosa, en Badajoz, con mi amigo Antonio Ferrera, pasando unos días de entrenamiento. Y bueno, decirte que como picador, ha sido uno de los picadores más grandiosos que ha dado la historia del toreo. Y como un Albacete, y como persona eres muy grande, tiene un corazón que no te cabe en el pecho. Y bueno, qué decirte, que siempre te he admirado y te he respetado como picador, y te tengo un cariño especial como persona. Un fuerte abrazo. Pimpi, por varios motivos no he podido estar hoy en este homenaje que te brindan, pues prácticamente yo creo que es Albacete entero, ¿no? Me hubiese gustado haberte acompañado, pero me ha sido imposible, y te quiero mandar un fuerte abrazo, mandarte todo mi cariño. Es un homenaje, más que un homenaje, yo creo que son muestras de cariño por todos los sitios. Son muchos recuerdos hacia tu persona, los que tengo desde que mi padre me llevaba a la Plaza de Toros. Y bueno, darte la enhorabuena, felicitarte por pasear el nombre de Pimpi de Albacete por toda España. Yo creo que actualmente pues estás en un momento feliz en tu vida con tu cuadra de caballos, que está en un momento impresionante, junto a tu nieto, pero cómo no, tú al frente de todo ello. Te mando un fuerte abrazo y todo mi cariño. Bueno, Pimpi, un abrazo muy fuerte, y la verdad que las palabras que yo te puedo dedicar a ti, ya sabes que te admiro mucho como torero, como picador, has sido un genio, pero también te admiro mucho por ser un loco de lo que yo soy, no de los caballos, ¿no? Te tengo mucha admiración y ojalá que yo llegue con tu edad como estás tú, y tan feliz como estás tú y con los amigos que tienes tú. Fuerte abrazo de tu amigo Diego Ventura. Este brindis va por ti, por lo grande que ha sido el toreo. Pimpi, va por ti, Pimpi. Un abrazo. Vale, vamos. Os vemos pronto. Bueno, maestro Pimpi, nada. Quiero desearle que sea hoy un bonito día para usted. Creo que más que merecido el reconocimiento a toda su trayectoria y a bueno, pues, todo lo que bueno, pues, que Pimpi ha sido para el toreo, ¿no? Y que bueno, pues hoy disfrute mucho con todos los profesionales y todos los amigos que le rodean, y desde aquí le mando un abrazo muy grande. Enhorabuena por todo, maestro. Amigo Pimpi, qué homenaje tan merecido te han hecho, qué de recuerdo. Qué pedazo de picador ha sido, qué agradable era contigo ir a torear, siempre estabas dando ánimo a todos los que estábamos a tu alrededor, aunque estuviéramos asustados con lo que había dentro de los chiqueros. De verdad te mando un abrazo muy fuerte y espero dártelo personalmente muy pronto. Querido amigo Pimpi, me alegra mucho el homenaje que te están dando, te lo mereces muchísimo. Por muchos motivos. En principio, bueno, como excelente picador de toros que has sido, y que ahí es donde yo primero te conocí. Coincidimos en muchísimas corridas, cuando has ido pues a las órdenes tanto del maestro Damaso González como de también nuestro querido buen amigo Manuel Caballero. Y bueno, pues después te he conocido también mucho más en el plano personal, donde has demostrado siempre pues lo que son tus valores de amistad, de buena persona, de entregado siempre a tu profesión y al mundo del toro. Y bueno, pues desde aquí te mando un abrazo enorme. Ya sabes que además nos vemos bastante, y ya sabes el cariño que te tengo. Te mando un abrazo muy fuerte y felicidades por este merecidísimo homenaje que te dan.
El que vamos a pasar ahora y el que estamos pasando, creo que bueno, que entrañable, donde vamos a ensalzar la figura de Juan, la figura que no necesitamos nosotros ensalzarla porque él mismo se ha encargado durante tantos años de dejar ese hueco, esa barba de amigos que hoy, de alguna forma, con vuestra presencia se lo estamos demostrando, ¿no? Gracias a todos los matadores de toros. No voy a nombrar a nadie porque estoy convencido que alguno no veo y se me olvida. Matadores de toros, compañeros de la profesión, su maestro Dámaso, que ha estado a su lado toda la velada. Paca, qué maravilla. Autoridades, alcalde de Las Rodas, senador, concejal, Manuel Serrano, Vicente Aroca, gracias por venir, por estar aquí. Y vamos a comenzar. Moña, calzón, mano dura, sobre un tropel de aparejos, y arranca el toro de lejos para medir su bravura. Espuelas, pica y montura aparecen ante él, y mientras abren su piel los limones de la puya, más empuja y es más suya la gloria del redondel. Así, con estas décimas, describía tu amigo Ismael la suerte de Varas, lugar en el que has hecho tu vida y formas parte de la historia del toreo, no solo de Albacete, sino de todo el mundo. ¡Qué fuerza tienes, Pimpi! Solo decir que se había programado un homenaje y se ha liado parda. Tanta gente querida, compañeros, amigos, familia y aficionados, algunos que no conoces, pero ellos a ti sí. ¿Quién no conoce al Pimpi? Hombre célebre, gran profesional y buena gente, que tiene una palabra de cariño y humanidad para todo el que se le acerca solo a saludarlo, por el gusto de dar la mano a parte de la historia del mundo del toro. Llevas razón, Pimpi, cuando dices que los homenajes han de hacerse en vida, porque solo ver tu cara merece la pena en este momento, pero no podemos dejar a un lado a quienes han sido los autores de todo esto. Javier Esperanza es el que echó la pata adelante y con la colaboración de Óscar son los causantes de este alboroto. Seguro que se nos habría ocurrido a muchos, pero no habíamos hecho nada. Javier ha tirado de tiempo, amistades y desvelos para dar el empujón que hacía falta y montarlo todo. Está claro que nada más anunciarlo, el motivo. El motivo.
partido por sí mismo ya llevaba inercia, pero había que citar al toro de frente, y así lo ha hecho Javier, el de la esperanza, como gran torero que es. Os voy a contar cuando conocí a Juan Cantos. Él seguro que ni se acuerda, es normal. Él ya era célebre y yo no. Él continúa haciéndolo y yo sigo igual. Apenas tenía 14 o 15 años y seguro que había algún festejo taurino, corrida de Asprona o algo así. Y por la mañana del festejo fui con mi padre, con tu amigo Ismael, a la plaza. Allí estaba Pimpi y así oír a mi padre llamarlo. Lo que a mí me cautivó de inmediato fue ver con el cariño y cercanía que se hablaban mi padre y Juan. Lo que me hizo quedarme muy apegado a él, ya que todo aquel que quería a mi padre, automáticamente, yo lo añadía a mis contactos, como se dice ahora. De todo eso, Pimpi, pueden haber pasado más de 40 años y décadas de conversaciones, de chatos de vino y caña juntos, de sentir alegría cada vez que lo veo y que su figura sea algo entrañable para mí, como seguro que lo es para vosotros. Qué suerte tenéis, Paca, Toñi, Juan y Óscar, por convivir a diario con él. Os doy la enhorabuena y os felicito por ser su familia, la más cercana, porque su gran familia está hoy aquí. No voy a hacer una semblanza de su vida taurina, porque casi todos la conocéis incluso mejor que yo. Solo comentar que, como todos los chiquillos de mi calle, jugaba al toro y quiso ponerse delante, pero pronto se dio cuenta, aconsejado por el inolvidable Juan Montero, que lo suyo era el caballo. Y allí, de la mano de los potajes, se hizo picador, yendo a las órdenes de casi todo. Me hacía falta un atril. Con todos los de Albacete, especialmente con Juan Martínez, Juanito, como los aficionados lo conocemos aquí con nosotros, y con Antonio Rojas, mi moreno, mi amigo que también está aquí. Y quien lo puso en figura y le dio la vuelta al mundo fue Dámaso González, con quien estuvo 25 años y de quien no puede separar su nombre. Con él toreó en las grandes ferias y se codeó con la flor y nata de los barilargueros de la época, de verlos en figura a ser uno de ellos. ¡Qué lujo! Pero Pimpi no podía quedarse quieto, jubilado y en casa. Vaya. Como buen aficionado, quiso seguir el camino y se complicó la vida con la cuadra de caballos de picar, que al día de hoy goza de un gran prestigio, porque en sus cuadras están caballos con la misma afición y actitud que su dueño. Pero el nivel que hoy tiene no hubiera sido posible sin su nieto, sin Óscar, que ha heredado la afición de su abuelo y de quien dice el propio Pimpi que le ha rebasado en afición. Casi nada, Óscar, el mejor piropo que te podía echar. Y voy a terminar, antes de que mucha gente de los que estéis aquí queréis decirle algo, pero voy a terminar con otros versos. Parte de un poema escrito también por Ismael, el amigo de Juan, versos que en muchas ocasiones he oído recitar al homenajeado. Dejarme un vasico de agua que se me pega la boca. Agua. Aquí sobre esta tierra de sol y sementeras, con alma de Quijotes, serios y aventureros, aquí precisamente, aquí hay toreros. Aquí sobre esta tierra austera y silenciosa, preñada de besanas, de surcos y barbechos, donde el sudor se siembra junto a las viejas losas para crecer en panes, oliendo a recién hechos, y compartir en paz entre el añejo humero, aquí, precisamente, aquí hay toreros. Aquí donde se palpa a Dios en las espigas y bebemos su sangre en el pezón del vino, y está el Señor presente ante un plato de migas, y está Dios con nosotros en todos los caminos, como un inseparable amigo y compañero, aquí, precisamente, aquí hay toreros. Aquí donde a la muerte se le habla con respeto, aquí donde las cosas se llaman por su nombre, aquí donde al nacer el hombre huele a hombre, aquí en este Albacete, tan seco y tan escueto,
aquí donde he nacido, donde la muerte espero, aquí, precisamente, aquí hay toreros. No es de profesional emocionarse, pero bueno, a veces no lo puedes evitar. Yo creo que el primero que tiene que venir aquí a decir lo que él quiera a Pimpi es a quien más quiere Pimpi, con el que realmente, no al que más, Pimpi que nos quiere a todos, casi prácticamente por igual, pero con el que ha ido, con el que se ha conocido a Pimpi, y un hombre con el que es muy difícil separar la vida taurina de Pimpi y de su maestro, de Dámaso González. Además, la organización quiere que sea Dámaso quien le entregue esta placa, recuerdo de este día, de un día que estoy convencido que no vas a olvidar porque nosotros tampoco lo vamos a olvidar. Por lo tanto, Dámaso, quiero que subas aquí conmigo y que seas el que le entregues esta placa y que además digas lo que quieras. Bueno, Javier Esperanza, cualquiera hubiéramos hecho lo que has hecho tú, pero se nos va pasando los días, los años. Entonces, enhorabuena por acordarte de uno de nosotros. Podríamos haber sido cualquiera, pero en este caso has acertado. Es el mejor compañero. Yo creo que no falta nadie. El que está en la calle es como si estuviera aquí, porque a Pimpi lo quiere todo el mundo. Y si no, preguntémoselo a la hermana María. Tanto bien que ha hecho el Pimpi, no solo por los toreros, que sí que lo ha hecho, ¿no? Con los chavales que empiezan, con los que ya llevan tiempo, con todos, está siempre accesible para todo lo que hace falta, ¿no? Pero lo que ha hecho en Cotolengo siempre con la hermana María, yo creo que la hermana María lo adoraba. Y él yo creo que también, porque yo a la hermana María la adoro. Cuando me duele un pie, me duele algo, hermana, a ver qué me pasa, no me tomo pastillas, me lo quita ella. Creo que ha sido un santo en la tierra. La vi, Pimpi, la última vez, ya con 80 años, más años, y flaquita. Era en el mes de enero, yo iba en el coche, venían 4 o 5 coches detrás, y llevaba más de 20 sábanas en el brazo, para la gente que tiene allá acogida, ¿no? Y entonces yo pensé, digo, sí, que es. No pude parar, porque venía gente detrás y lloviendo. Digo, qué mérito, qué santo, esto sí que es un santo. Pues el Pimpi, en la calle, en la vida, es así. Un gran hombre, como picador, pero como todo, ¿no? Como persona, un hombre muy bueno. Y yo, vamos, hemos vivido chascarrillos y bromas de todas clases, ¿no? Pero siempre con una armonía y con mucho cariño. Pimpi tiene aquí su amigo para siempre. Lo que siento es que hay compañeros que, y me acuerdo cuando hablan, cuando voy a los toros, lo que más me duele es cuando veo un subalterno que sale de las tablas y me creo que es mi hermano. Bueno, vamos a seguir. Esto va a ser ya realmente rápido, ¿no? Porque la Asociación de Aficionados Prácticos, bueno, pues es un grupo de gente entre los que pues yo también estoy y que además cuando se hizo un curso organizado por el Belén, pues el primero en que se ofreció pues para enseñarles también la suerte de varas a los que pasan de aficionado de tendido a intentar ponerse delante de una becerra, vieron y pudieron comprobar en primera persona la generosidad y la humanidad de Juan Cantos. Por lo tanto, han venido un grupo y han querido traerle un recuerdo de este día. Y yo quiero que venga aquí Lula Fernández, su presidenta, para que le haga entrega de este obsequio y que también se lo diga.
Y nada, que desde la Asociación de Aficionados Prácticos de Albacete, pues queríamos aportar nuestro granito de arena y hacerle pues un pequeño homenaje, junto con todo este tan grande, y darte las gracias por todo lo que nos has apoyado, y nada, que nada. Te queremos mucho. Pimpi, poco que decirte. Sabes que cuando tenía una novia picada dura, te llamaba. Solo creo que te llamé para de Miura, para esa garganta. Sabes que te adoro, sabes que... Y me buscó, que estaba en el callejón, porque estaba el maestro cogido, y digo, bueno, el Belén, dice, te está buscando, digo, el Belén no me quiere para llevarme al portal, el Belén me quiere para que tire mañana una de Miura. Y fíjate, una novillada de Miura, ¿cómo sería? Era una corrida de toros, nada más que muy bonita, no tenía cara, y eso empuja más. Y entonces digo, Belén, hay que ver la que me has traído, digo, pero aquí vas a verla al Pimpi. Y estábamos en la plaza, que está muy cerca, y yo piqué mi primer toro y me fui arriba, digo, ahí te queda, que te queda otro. Bueno, pues nada, yo creo que cualquier chaval de nuestra época que ha querido ser torero, el Pimpi siempre nos ha orientado para llevarnos en su coche al campo. Nos has orientado en muchos tentaderos, que en otros me dejabas en la puerta porque el ganadero no te dejaba que llegáramos contigo, y de muchas cosas que hemos hecho. Siempre te pido favores, algunas veces cuando monto alguna corrida de toros o alguna novia pica, sabes que me llaman muchos y solo vienes tú, y sabes que le tengo un cariño especial a tu sobrino, a tu nieto, a Óscar, que sabes que lo quiero y... Te admiro mucho. Y yo me atrevo aquí a decir que con tanta gente que tienes y con tanto cariño que tienes y con Juan Luis, que es mi compadre, que es mi hermano, pues que debemos hacer un festival. Si no lo podemos conseguir en Albacete, lo conseguiremos en una de nuestras plazas, pero tú no eres solo de una comida. Tú tienes que tener tu festival con 4 o 5 figuras del toreo que han aparecido ahí, a ver si es verdad que tienen cojones para matarte un festival, que te lleves un trinito para tu casa, para tus caballos. ¡Vamos ya! Hombre, hombre, plazas ahora mismo, pues yo tengo aquí al alcalde de La Roda, que fíjate qué plaza más taurina y más bonita para poderlo. Yo creo que el alcalde de La Roda es un gran aficionado y estaría dispuesto para dejarnos esa plaza. Pero tiene que ser con un cartel rematado. No quiero decir con esto que no me sube ese día a picar un novillo, pero a jandillao, ¿eh? No de Miura. Esto, maestro, esto se pone muy duro, porque este hace reaparecer, y eso no puede ser. O sea, que no. Que pasa que no, el último vez que toreó maestro fue en el festival que organizamos para Montoya, que lo bordó, y yo creo que va a ser un festival bonito, con categoría, en la plaza de toros que tenga que ser, pero tú te mereces tu festival, y antes de que acabe la temporada, lo vas a tener. Por parte de mi compadre Juan Luis Rodríguez, y yo, y todos, que aquí somos todos, los que tenemos que apoyar esto, y aquí estoy abierto a empezar a hablar y a negociar. ¡Vamos para adelante! Pimpi, tú no te muevas de ahí. Yo quiero, y para no hacerle que venga, porque ahora anda un poquito lento, que no significa que sea para siempre, pero si alguien también fue importante en la vida de Juan Cantos Pimpi de Albacete, fue nuestro amigo el Moreno, mi Antonio. Y yo lo que quiero es que, aunque sea desde aquí a allí, fíjate, ponerle la muleta y que le digas algo. Buenas tardes. Bueno, el Pimpi me conozco pues toda una vida, de que éramos críos, cuando estaba el de botones. También él quiso ser torero, toreamos en la fábrica de ropa, toreamos unas vacas que, por cierto, no lo voy a decir, creo, como lo que le hiciste a la vaca, pero en fin, que tuviste enorme. Una vaca de esas de la sierra de Siles, esa vaca, mochorracas, que había que tener valor para ponerse delante.
Y el Pimpi, pues yo lo llevé en mi cuadrilla. Y el primer novillo que el Pimpi picó, se lo di yo. En Belmonte de Cuenca. Que por cierto, le hice un costurón y le di al Pimpi, quitármelo, quitármelo que me mata. Pero en fin, aquello ya pasó. Luego ya el hombre se fue fianzando, fue montando de caballo todos los días, pompón, con mucha afición, hasta que consiguió ser un gran picador y lo ha sido toda su vida, y un tío muy formal. Como digo, estuvo varios años, y luego pues me vino un día diciendo, Antonio, me ha ofrecido Damaso que me coloque con él. Mi respuesta fue radicalmente muy pronto, oye Juan, pues colócate con él, porque él tiene más corrida de toros que yo echar. Y así fue, y entonces ya fue cuando se colocó con Damaso González, y ahí abre el hombre, pues se abrió su camino, y lo cual pues me dio mucha alegría que se colocara con él. Y Pimpi, un abrazo, y lo que ha dicho Belén, yo me pondré también mi aportación para que se haga un festival. Y nada, y que te quiero mucho, y un abrazo y un beso. Bueno, aquí ha traído, además hay una carpeta de alguien que es un gran artista, pero no solamente un gran artista, sino un aficionado a los toros del grupo especial. Y ese es nuestro amigo José Ángel Ramírez. Y digo nuestro amigo porque para mí es especial. Yo además siempre presumo de ser amigo suyo, de alguien como él. Tenerlo como amigo, yo creo que siempre te da categoría. Bueno, pues él ha querido traer esto, no lo sabemos, está tapado. Pero que sea él quien se lo entregue a nuestro homenajeado, al Pimpi. Un grabado de la cara de un picador, bueno, una obra de arte. Me ha dicho, espérate. Hola, Pimpi, me ha dicho, dice, dilo tú que te vas a explicar mejor. No quiere que se quede hoy, aparte del homenaje al Pimpi, quiere recordar a lo que tanto ha reflejado en muchos, muchísimos cuadros y en los que tiene y están por ahí, que es a Rambo, al que ha visto llorar algunas veces cuando tú lo has nombrado. Que hoy también se recuerde a ese caballo al que tú tanto querías. ¿Vale? Rambo fue el buque insignia de la cuadra. Fue un caballo que dejó historia, ha dejado historia en el toreo. No había otro, ni creo que puede haber otro como él. Porque era un animal que se sentía torero, era cuanto más lo tiraron dos toros, un novillo y un toro, y le dieron un puntazo. Ese caballo, si lo viese en el suelo, gruñía, se enfadaba con él mismo, y no había que ayudarlo, se levantaba él solo, dos veces tan solamente. La feria de Albacete, señores, la ha toreado él solo, los seis toros de una tarde, así la corrida entera, toda la feria entera la ha toreado. Y era un caballo que, claro, sacó una cuadra de caballos como podía haber sacado todas las de España. Ojalá y lo tuviera hoy en vivo, porque vieran la fiesta lo que es el tercio de varas. Un picador, si no tiene un caballo bueno y que responda con la espuela, no puede hacer bien el tercio. Es como el torero. Si no tiene un toro que humille, que le embista, pues no puede hacer buena faena. Eso está escrito. Y el jamelgo de picar, por eso le digo a mi nieto siempre que procure los caballos, cuanto más domados estén, mejor. Mejor se hace el tercio de varas y mejor será para el animal y picarlo. Porque hoy, efectivamente, se está picando muy trasero. Pero trasero debido a que no hay un caballo que dé los pasos atrás o que dé los pasos adelante. Tiene que ser una doma exigirle al caballo. Hoy se dan los puyazos. ¿Qué quisieran los picadores? Dar los puyazos en su sitio, todos. Pero hoy hay grandes picadores jóvenes, hay muy buenos picadores, pero buenos. Entre ellos los tenemos aquí en Albacete. Aquí tenemos a Dani Martínez y Agustín Moreno,
que son dos picadores que van a dar mucha guerra, que van ahora con Rubén Pinar. Eso lo verán ustedes conforme han sido. Y aquí de Albacete, cuando yo empecé no había nadie, nada más que Tomás Sánchez Cajo, que fue picador. Es el único que había aquí. Y yo me tenía que ir con la bicicleta que tenía de botones a los praos, a montar su yegua, a la morica, y a romperle allí palos a Alfonso, entrenando contra la pared. El picador tiene que tener mucha afición. Si no tiene afición, no logra nada en el toreo. Es muy difícil ser picador y respetarle. Y hay que conocer bien el caballo, si tiene fuerza, si está metiendo la espaldilla o no la mete, el encaste del toro. Porque los toros más difíciles que se hoy tienen para picar son los miuras. Y con el maestro Damaso me he cargado algunos cuantos. Bueno, el protocolo es el protocolo, y el último o el penúltimo que debería hablar es Manuel Serrano, el concejal de Asuntos Taurinos. Sé que tiene prisa, que tiene que irse, tiene compromisos familiares importantes, y Manuel, quiero que subas y digas lo que te apetezca. Sé que estás en casa, estás en familia y que no te va a resultar difícil. Gracias, Pedro, gracias a toda la afición. Yo no voy a extender, yo estoy aquí como amigo de Juan, que era amigo suyo antes de ser concejal, y se puede resumir, por el cargo que uno ostenta, en que esta ciudad estará en deuda siempre contigo, por ser como has sido, por ser como eres en la actualidad, y larga vida, Pimpi, porque eres y has sido un grande, uno de los grandes. Y la ciudad de la que has paseado su nombre por todo el mundo, todos los profesionales taurinos y toda la afición, y cualquiera que se precie en sí mismo y aprecie al mundo de los toros, estaremos siempre en deuda contigo, Juan. Un abrazo en nombre del Ayuntamiento y de la ciudad. Muy bien. Gracias, Manuel. Bueno, yo quiero que vengan sus hijos. Quiero que venga Juan y quiero que venga Toñi, porque ellos, esto es un puyazo en toro alto. Además, antes de que el toro llegue al peto, que es como se debe picar. Entonces, bueno, pues quiero que sus amigos, su familia más cercana, sus hijos, pues le hagan entrega de esta foto para que la recuerde toda la vida. Y de su nieta. Pues solo darle las gracias. Estoy muy orgullosa de mi padre y gracias a todos por asistir. Hola. Óscar, no te escondas. Que ahora te toca a ti. Yo estoy convencido, y antes lo he dicho, y lo ha dicho Pimpi, que la cuadra no sería lo que es ahora si no estuviera aquí este hombre. Este hombre que, según ha declarado el propio Juan Cantos, Pimpi de Albacete, le ha sobrepasado la afición, y eso es muy difícil. Porque si de algo tú puedes presumir, es de que eres uno de los profesionales con más afición que yo he conocido. Por lo tanto, Óscar, aquí tienes el cuadro que ha sido la imagen del homenaje, para que se lo entregues y lo tenga para siempre. Que eres la persona con la que más he discutido en mi vida, la que más me ha voceado, pero la persona de la que más he aprendido, de la que más aprendo, eres mi espejo y no eres mi abuelo.
Eres mi padre y te quiero. Nos quedan... Ah, bueno, espera. Ahora, Pimpi, ahora te toca a ti. Si tú eres el último que hablas, y vas a poder hablar todo lo que quieras. Nos quedan... Veo que está Juan Miguel Rodríguez Cuesta por allí. Y quiero que venga, porque ha tenido el detalle de traerle... Uno es una fotografía en el que se encuentran él con Pimpi, y el otro es un apunte. A ver si soy capaz de no tirarlo. Un apunte. Bueno, no es un apunte. Es un cuadro. De unos toros que tienen pinta de ser de Samuel. Por lo tanto, quiero que seas tú el que se los entregues. Trae. Ahí. De Samuel. El toro de Samuel, señores, se distingue a dos o tres leguas o de ciudad en ciudad. Se ve porque tiene su personalidad, tiene su cara y tiene su trapío. El toro tenemos, debemos sentirnos orgullosos de que tenemos muy buenos ganaderos en Castilla-La Mancha y sobre todo en Albacete. Tenemos ahora mismo de las ganaderías buenas que hay, entre ellas la de mi maestro Damaso González, que ha sido una de las ganaderías en los becerros. Él lo echaba a becerros porque no quiere sufrir, bastante hemos sufrido ya bastante con el toro. Lo quiere echar de becerros para que disfruten los chiquillos, los añojos, como le llamábamos. Y entonces eso es lo que es bonito, sentirse en esta profesión honrado en el toreo. Esa es la palabra más bonita que puede tener un profesional, ser honrado en su profesión. Buenas tardes. Me siento orgulloso y muy honrado de pertenecer a esta gran familia de la tauromaquia. Y me siento privilegiado por ser amigo de Juan. Con él he compartido con muchos de los que hay aquí muchos momentos, tanto en decidir, en el caso de los premios a los triunfadores de la Feria de Albacete, y por supuesto, pues pasar ratos muy agradables con él. Concretamente a Juan lo comparo siempre, tiene un corazón más grande que un caballo de carreras, no le coge en el pecho, es un personaje para mí entrañable. Como profesional lo he visto bastante, porque en mi familia la afición, desde que tenía 5 o 6 años, mi padre me llevaba todos los años a la Feria de Albacete a los toros, y tengo que decir que me siento orgulloso de ser amigo y de conocer a todos prácticamente que estéis aquí, con los cuales he compartido muchos momentos. Y espero seguir compartiendo. Ánimo, Pimpi, que te mereces esto y mucho más, como ha dicho Belén. Pero quiero decirte que hoy ha sido un día muy feliz para mí por estar aquí contigo y con tu familia y con la gran familia del toro. Enhorabuena, muchas gracias. Bueno, Pimpi, ahora ya sí te va a tocar a ti. Me parece que has estado hablando ya un rato, varias veces. Pero antes, sí queremos, porque la organización ha querido tener un detalle con la mujer que te ha soportado durante muchísimo tiempo. Ella sabrá lo que lleva. Pero sí queremos tener un detalle con ella y que sea Feli la que le entregue este ramo de flores. Pimpi.
Ahora el micrófono es todo tuyo. Por lo tanto, di cómo te sientes o di lo que te dé la gana. Hombre, en primer lugar, me siento orgulloso de ser de Albacete. De ser de Albacete y de tener. Cuando uno se le da el homenaje, como yo digo, Pedro, en vivo, aquí se demuestra el cariño, la persona como es. Vamos a un entierro y decimos, qué bueno era este pobrecillo. Ninguno he visto qué tal. Al Pimpi se le ha rendido el homenaje en vida y ha salido por la puerta grande. Por eso me siento orgulloso. Por eso yo me siento orgulloso de ser de Albacete, de haber trabajado, por si se le puede llamar trabajo, que somos artistas, a las órdenes de todos los toreros de Albacete. Y a mí la corporación municipal, a mí ya me han pagado. Yo tengo mi lápida, pero en vida. Yo tengo mi azulejo en la plaza de toros de Albacete, que eso no lo tiene nadie. Y referente a lo económico, Belén, yo tengo, y lo puedo demostrar, los números en rojo. Pero sin embargo me he acordado de la hermana María y de ese festival y no he cobrado nunca ni un duro, ni cobraré, mientras que viva. Y eso se lo he transmitido a mi nieto. Mientras que tenga un caballo, él tendrá que existir siempre a ese festival, que es lo más bonito que hay. Torear y no cobrar. Eso es lo más bonito que hay, señores. Pasar miedo, te circula la sangre de una manera y no cobrar. Porque el cobrar, ahí tienes que llegar. Y por lo demás, pues, agradecido a todos porque todos los considero de mi familia. Todos los considero, que está aquí toda mi familia, pero todos los que habéis venido hoy sois verdaderamente amigos del Pimpi. Por lo menos así lo considero yo. Esto es lo gran. Siempre me sentiré torero de Albacete. Como decía el maestro Ismael Belmonte, aquí precisamente hay toreros. Y aquí precisamente hay una cuadra de caballos pequeña pero muy valiente. Y la seguirá llevando mi nieto, que él tiene que darle la vuelta al mundo en todo esto del torero. Y nada más, no les canso. Resulta que haya sido del agrado de todos ustedes y nada, y perdonad por la molestia. Thank you.
querer así como yo. ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer?